muy buenas tardes. Bienvenidos al reporte meteorológico. Yo soy Laurelena Nazada. Como siempre, es un placer para mí entrar a sus hogares con toda la información. Comenzando con la imagen que nos envía satélite. Se mantendrán temperaturas bajas en la mayor parte del territorio nacional. Esto además estará favoreciendo las lluvias para Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas, Campeche, Quintana Roo y la península de Yucatán. También aumenta las posibilidades de caída de nieve y aguanieve en las zonas montañosas de la Mesa Central y el oriente del territorio nacional. Hasta esta tarde, Durango registra 22 grados, La Paz 34, Hermosillo, Sonora 39, Tijuana, Baja California 26 y el termómetro para Acapulco, Guerrero es de 32 grados centígrados. Sobre nuestro estado, la temperatura está variando de los 34 en Guaymas hasta los 39 en Ciudad Obregón. Navojoa el día de mañana registra una mínima de 22 y una máxima de 39 grados centígrados con una sensación térmica de 40. Les recuerdo que estas temperaturas son a la sombra, ya que puede existir alguna ligera variación en la sensación térmica, probablemente algunos grados más elevados. Este próximo lunes los valores de temperatura a la sombra estarán variando de los 20 a los 39 grados con una sensación térmica de 40 grados centígrados. Guaymas en estos momentos registra 34 grados durante los próximos días, máximas de 36 y mínimas que estarán descendiendo a los 21 grados centígrados. Las condiciones de cielo se van a mantener mayormente despejadas, mismas condiciones de cielo que prevalecen para nuestra capital durante 4 días consecutivos, y el día jueves podremos disfrutar de una tarde totalmente soleada. Vamos ahora a conocer la fase lunar durante los próximos días. Continúa cuarto menguante, salida 2:02, puesta de la luna 15:01, salida del sol 6:26 y la puesta del sol a las 17:41 horas. Esto fue todo por mi parte, que tenga una excelente tarde.